Ya estamos hablando de una falencia más, ¿no? Porque se creía este municipio y esto queda manifestado, ya por su propia palabra. Entonces, cualquier obra que se quiera realizar, ya sea en el sector planificado o en el sector de logística, me parece que habla mal a la hora de que se quiere gestionar para satisfacer la demanda, para la necesidad de la gente. Y en cada nota que hago, como lo he hecho hoy en la mañana, trato de explicar a la gente que este gobierno no ayuda al que más necesita. Ayuda el que es afín a la política de este gobierno. Y eso es más que claro. Y notorio, porque evidentemente toda la gente acercada a este gobierno que se siente beneficiado con predios de un alto valor adquisitivo que bien podrían pagar, aunque sea pagar parte o la mitad de lo que vale. Y digo esto porque lógicamente esto es política. Y este bloque representa una agrupación política y estoy acá por la política, entonces me es muy fácil la explicación a la hora de ayudar a la gente de que la obra te voy. Porque si no, caigo en la mentira y en el engaño político de que en todos los medios que se encuentran en general llegan a hacer propaganda de que entregamos tanto terreno. Entregaron, no, se lo cobraron. Se lo cobraron. Y a esta gente está haciendo una empresa para ganar plata, se lo están dando a título gratuito. Esto habla de un nivel de hipocresía sin antecedentes a la hora de hacer política y a la hora de a qué partido representamos. Entonces me es muy fácil a mí a la hora de tomar la decisión qué tengo que votar con respecto a este tema y a todos los temas que vengan en relación a ceder en forma gratuita. La palabra me repugna, porque hay gente que no tiene posibilidad de tener un terreno y otro que hace un esfuerzo monstruoso para comprarlo y estos señores se sienten beneficiados. Por eso desde este bloque, como lo hemos hecho en otros casos, y para todos los temas que sucedan con respecto a estas ordenanzas de regalarle a toda esta gente afín a este municipio, a esta región, no voy a acompañar ni este ni todos los proyectos que tengan relacionados a la transferencia de la nada más y no sé. Considerando que esta persona se le quiere volver a adjudicar un predio que ya con anticipación se le había hecho otra adjudicación, nuestro bloque tampoco va a aprobar esta transferencia, señor presidente. Creo que aquello que beneficie a todas las empresas que estén aquí en General Villegas no me molesta a mí que sea título gratuito, no creo que sea el tema principal. Por eso creo que algunas cuestiones se vuelven demasiado personales, sobre todo con este señor Zavala, a quien se lo vive cuestionando, y creo que puede haber aquí algún concejal que tenga alguna cuestión personal y la reitera en este recinto. Pero estoy de acuerdo completamente con que se ceda los terrenos si esto es en beneficio de las empresas y en beneficio de aquellos que van a trabajar en la empresa. O sea, no tengo por qué cuestionar esto, así que estoy totalmente de acuerdo y apruebo esta cuestión. Gracias. Comparto lo que dijo recién la concejal que me presidió la palabra. Me parece importante que se pueda acceder a título gratuito a una persona que va a invertir y va a generar fuentes de trabajo y además revistiendo el carácter innovador en relación a
va a colaborar con el medio ambiente, así que hay varios puntos positivos sobre esto. Y aclarar en realidad para la comunidad esto del asco que dice sentir por la palabra gratuidad. El señor creo que no tiene idea del trabajo que se está haciendo con la cesión de terrenos, porque no conoce la política que se está implementando a nivel de viviendas. Y no es que se le cobra a todo el mundo, porque es un estudio social y económico de las familias que se inscriben para acceder a un terreno. Y si no conoce la política en la que se brindan terrenos de manera gratuita a gente que lo necesita, y eso sí es de manera gratuita, me consta, se dan terrenos con facilidades de pago a aquellas personas que tienen ingresos intermedios o que no pueden acceder a otros terrenos que por el mercado, los valores del mercado, es imposible acceder de otra manera, pero que sí pueden pagar por cuotas, y si no, se dan terrenos a familias que pueden pagar de una sola vez, y había precios o costos que son realmente muy accesibles para las familias que sí cuentan con ingresos moderados. Por eso me parece que para poder transmitir un mensaje a la gente, a la comunidad, si se hace de manera responsable, como son los mensajes que el señor concejal transmite por los medios de comunicación, me parece que lo tiene que hacer de una manera seria y transmitiendo con la verdad. Podemos acompañar en este bloque la transferencia a título gratuito, no solamente de esta persona que va a invertir en un espacio de la comunidad de General Villegas, del partido de Villegas, para generar fuentes de trabajo y además colaborar de manera responsable con el medio ambiente, sino a todas aquellas personas que también deseen invertir y generar fuentes de trabajo y emprendimientos. Gracias. Comparto lo que dijo recién la concejal que me precedió la palabra. Me parece importante que se pueda acceder a título gratuito a una persona que va a invertir y va a generar fuentes de trabajo. Y además, revirtiendo el carácter innovador en relación a que va a colaborar con el medio ambiente. Así que hay varios puntos positivos sobre esto. Y aclarar en realidad para la comunidad esto de asco que dice sentir por la palabra gratuidad. El señor creo que no tiene idea del trabajo que se está haciendo con la cesión de terrenos, porque no conoce la política que se está implementando a nivel de viviendas. Y no es que se le cobra a todo el mundo, porque es un estudio social y económico de las familias que se inscriben para acceder a un terreno. Y si no conoce la política en la que se brindan terrenos de manera gratuita a gente que lo necesita, y eso sí es de manera gratuita, me consta. Se dan terrenos con facilidades de pago a aquellas personas que tienen ingresos intermedios o que no pueden acceder a otros terrenos que por el mercado, los valores del mercado, es imposible acceder de otra manera, pero que sí pueden pagar por cuotas, y si no, se dan terrenos a familias que pueden pagar de una sola vez, y había precios o costos que son realmente muy accesibles para las familias que sí cuentan con ingresos moderados. Por eso me parece que para poder transmitir un mensaje a la gente, a la comunidad, si se hace de manera responsable, como son los mensajes que el señor concejal transmite por los medios de comunicación, me parece que lo tiene que hacer de una manera seria y transmitiendo con la verdad. Podemos acompañar en este bloque la transferencia a título gratuito, no solamente de esta persona que va a invertir en un espacio de la comunidad de General Villegas, del partido de Villegas, para generar fuentes de trabajo y además colaborar de manera responsable con el medio ambiente, sino a todas aquellas personas que también deseen invertir y generar fuentes de trabajo y emprendimientos. Gracias. Hay una diferencia entre los concejales. Evidentemente, esta persona que termina de hablar habla en defensa del gobierno con un argumento mentiroso. Y digo mentiroso porque los terrenos que se han cedido, el 99% los han cobrado. Y si no, de hecho, están todas las quejas de la gente que se siente bastardeado.
cuando hablan de medio ambiente y responsabilidad del medio ambiente, les quiero decir a la consejera que no tiene ni idea de lo que dice, ni idea de lo que dice. Primero que no, en 18 años que están, no hay una reglamentación con el tema de los productos agroquímicos. Y es más, lo único que presentaron, que lo traje acá, porque sabía que lo iba a utilizar, es un proyecto que está firmado por el presidente del Consejo Liberante. ¿No es cierto? En relación a los agroquímicos. Y el destino de los publicadores. Y ya que estoy, lo voy a denunciar en caso. Y que conste nada, que ese proyecto se bajó porque el presidente del Consejo Liberante lo podía perjudicar al concejal Chiesa, que llegó hasta la banda marina y él lo va a poder mentir porque está mi familia detenida, porque compartimos el mismo escenario de mi vida con agroquímicos, con bidones, con pulverizadores, con más. Que le conste a la concejal que no tiene ni idea de dónde está sentado y a quién representa. En 18 años terrenos, estén a la gente de manera gratuita. Hay un proyecto. Estamos hablando de un predio de desarrollar.